Bueno, entonces vamos a ir a ver qué Hoy con mis si petates. cruzamos ahí. Ahí ve, ahí está más ¿Aquí ve? abierto. Está más abierto. O ahí, o no sé en dónde, miren, yo aquí voy a cruzar. Se trajeron la llave de la moto. Ahí crucen porque aquí está bien, ahí. Ay. No, pero como mi pantalón es de perdón. Se trabó. Ahorita ahí es que aquí está más ahí alto. está. Yo me prensé. Mira, Nalga. ahí había. ¿Cuál? Allá digo yo. Ahí Van, viene. pues. A ver, ¿dónde viene esta marchando? ¿Cómo? A ver, ¿de dónde vino esta marchando? Está marchando, dice La la conozco, Cindy. Uy, no, la Cindy. ni yo la conozco, ni se reconoce, ni yo me dice. reconozco. A ver, ¿de dónde vengo yo? Eso se va a chapear, va. Desde ahí, digo. Oh. ¿Desde dónde vamos a comenzar? Ahí miran ustedes, allí. Separar, tratar, que si no se van a dar ahí en el. Yo cargo mi pachón de agua aquí. ¿De veras y qué anda ahí, Cindy? ¿Qué ¿Esa anda agua ahí? pura? Para Aquí cuando cargo agua tengamos pura, por si nos da sed. Yo miro que anda ahí Morral. un morral anda ahí, ¿sabes? Pensé que sabes que andaba Aquí ahí. vamos a cortar esto para que nadie se acordó de traer agua, pues yo sí me acordé de traer agua. Cargo agua, ¿ves? ¿Vieron? A ver, ¿qué No, es eso? es mi tecomate. Ah, un tecomate. Esos son los famosos tecomates, Hay mucha. Ah, unas sí. como si son peritas. Tienen una cuenta aquí y otra para arriba. El agua ahí es calidad. Como si ya lo tuvieran. La Jackie. La Jackie ahí también está, mucha. La Jackie le gusta al cuate ahí. No, son bromas. Ay, mire, mucha, ¿quiénes de ustedes le recuerda a este tecomate? Este pues guarda ahí Tal vez el este es agua. todo puro de morro, va. Ah, es de morro, es como morrito, A mí me algo recuerda así. a un primo que tenía que lamentablemente falleció. Tengo miedo que me haga raza, En un día de estos vamos a cortar morros y vamos a fabricar nosotros mismos unos tacitos o platillos y ya van a ver cómo va a quedar. Ah, ya. Yeah. Esos también se hacen de eso, de lo que dijo la, ¿cómo se llama? La Marisol. Sí, Hay otros que morros. son más, son otros Hay diseños. otros que son más mejores que Esos. estos. El morro se puede hacer como maracas, ¿también han visto? Maracas. También. Sí, chinchines. Maracas, sí. Maracas o chinchines, va. O Ustedes sea, han hecho se sonajas. le. Y empieza uno a somatar y El los niños chinchín aprenden tiene un montón también. porque se le llama sonaja, otros. Maracas. Otros chinchines. Yo haciéndole haciéndole así, así, distintas ahí formas. ¿Ahí hay qué? Yo haciéndole así, y Ajá. eso se me estaba machando. En la frente le va a dar a los güiros, Cindy. Mírame que yo cuando voy a trabajar pongo mi musiquita y me pongo a bailar, así hago, ¿eh? Dele, pues, patada, que si no, no van a terminar. Y esa es una tarea. A mí me da miedo agacharme. ¿Por qué? Porque siento que me va a hacer Ya Es que ya rompí uno cuando venía. Dice la Cindy que rompió un pantalón cuando venía ahí de cuando se agachó a ponerse la bota y que le Sí, me remató. agaché, me estaba poniendo la bota, solo me agaché. Cuando vi, me mataban de la risa. Ellos estaban atrás de mí. De plástico te quedaba muy apretado, también la tela ya estaba sencilla. Tenía un ojito chiquitito. Ahí se le fue. Sintió Yo cuando me gato. levanté, Se me fue para de adelante, de aquí ve de la pierna. Y ahí se fue a cambiar otro. Lo bueno que. Levantaban los patojos de la red, me dicen, vaya que fue aquí, no fue allá. Sí, eso le digo yo, que vaya que fue aquí. Ahora, si fuera aquí delante los güiros, ya se quedan ciegos. Yo le doy la mía. Mi pantalón. Vaya, le preso. Estaban quemándole ese pantalón. No sé lo que era del vecino. El pantalón.
pantalón que yo pensé que era suyo, no, sí. No, no era mío, era del vecino. Ah. Eso es lo único malo, que siempre que le prestan algo a uno, siempre se le jode. Yo por eso no pido nada. Entonces ya no se van a quedar por nuevo las se cosas, porque ya, ajá, ya están para arruinarse, pero pasa. Como se arruinaron en las manos de uno, a ley uno tiene que comprar nuevo. Y ahora Cindy tiene que comprarle el pantalón. No, me lo quité y me puse este otro y le voy a decir. Ajá. Que su pantalón se me rompió. De veras, me dijo, sí, lo que pasa es que ya tenía un hoyito, me dijo, pero el hoyito se convirtió en hoyote. Le dije, va. Eso se me rompió. Ay, madre, pobre. Me toca comprarle pantalón. Le salió caro. Voy a tener que ir a comprar una guacha. Le salió el cariño. Ahí en Apaca, sí, tantos pantalones hay. Ahí en Apaca hay un montón de pantalones. Una docena, sí. No, ahí hay bonitos, ahí se encuentra. Ahí le va a ir a conseguir ese que rompió. Pobre, el vecino lo dejé sin pantalón. ¿Era de hombre? ¿Era de hombre? Yo sí era marca única. Cindy, en eso solo ese pantalón se ponía el cuate. No, se pone ese por también. Por eso me iba de Jackie, yo sí era marca única. Pero es que ese es de mujer, no es de hombre. Este es de hombre. ¿Date vuelta? Puro de mujer, se mira. Es de mujer. Es de hombre. Ese pantalón es de mujer. Es de hombre. No, bien, es de mujer. Es de hombre. Es de mujer, Cindy. Es de mujer, Cindy. Es de hombre, mira. ¿Qué es de mujer? Es de hombre. Mira, por el zipper. Es de hombre. Es de hombre por el zipper. No. Es de hombre. Yo tengo pantalones así, pero se echa de ver en las bolsitas, mira. Ah, sí. Son de mujer. Es de hombre, mira la bolsona, ¿no? Mira la ya que le quiere desnudar a la Cindy. Quiere meterle mano a la Jackie para la cara, muchacha. Quiere meterle el pantalón para verificar si en verdad es de hombre o es de mujer. No, no es de mujer. No es de mujer. Es de mujer, no es de hombre. Es de hombre, no. ¿Sabes lo que te digo? Porque este quítate lo usa. Las botas. Quítate las botas. Este lo usa. Lo estamos haciendo que se desnude. Este lo usa en el taller, ¿ve? Ah, no, sí es de mujer. Es de hombre. Es de mujer. Es de hombre, Jacqueline, por el zipper es grande. Sí, no, el zipper es grande. Es que depende. Hay cintura alta de mujer y hay cintura baja. Oh, oh. El zipper cintura baja de mujer es chiquitito. El y la cintura hombre. Alta es igual a él. Por eso les digo que su pantalón es de no. Ay, déjenlo. ¿Es de hombre o no es de hombre? ¿Verdad que es de mujer? Es de mujer. Es de mujer. ¿Qué dices tú? Es de mujer. Es de mujer, perdón. Es de hombre. Corrijo, es de mujer. Pero ahí la que perdió a la Ingrid, porque yo sé que es de mujer. No, no, no. No. Vaya ahí, pelea más tarde. Yo sé mucho de ropa. Yo sé mucho de ropa. Y una vaquera se quiere pelear aquí. No, aquí es de hombre. Bueno, ahí que déjenos. Va, pues ahí terminen ahí de arreglarse si es de mujer o de hombre. Pónganse a chapiar. La cosa que... es que tengo que comprar otro pantalón. La cosa que... El asunto es de que ya se endeudó. No solo con un pantalón, sino que con una docena. Y aparte con la vergüenza. La Jackie de sus hermanos se pone. Como no me dicen nada, porque los pongo en su lugar. No, es mentira, yo no les hago nada. Ah, ya dijo Jacqueline, cuidado, están muy cerca, los se van a dar en la frente. Sí, cuando van a sentir un su machetazo, se van a dar. Un chimbumbo le va a salir acá, ¿eh? Va, pero baje. Pero bajen bien el monte, dice. Yo voy chapeando, ¿viendo? Chapeando. Hasta la tierra está bien. Mira tú, hasta la tierra se muestra. Mira que voy chapeando bien. Vaya, pues. Más este bajito, dice. A poco no aprendí a trabajar. Bien, hombre. Entonces, vaya, pues, muchachos. Entonces ya se calmaron las patojas ahí de. Estaban peleando por un pantalón, mucha que de hombre o mujer, pero yo no, miro pero que. De verdad que sí es de mujer. Yo por lo que sé que allá viene lagarto, ve. Es que no hasta colores de mujer. Para todos aquí hay lagartos. Allá. Voy a montar en el lagarto.
Ahí en ese Papatour se está. ¿Me recuerdas el Patatour? ¿Cómo se dice? Patatour. Patatour. Patatour, dice. No, Patatour, no. Papatour. Allá por mi casa pasaba un río así grandote. Pero con mis hermanos nos íbamos a subir al palo y ahí nos pasábamos horas durmiendo hasta que mi mamá nos iba a traer, pero puro leñazo. Ahí se quedan dormidos. Dice que Jackie se iba a subir ahí por no hacer oficio, dice. Eso vale. No, estaba chiquita, estaba chiquitita, tenía 7 años. Una fruta, va. Ajá, sí, y es bien rica. Por eso ella iba allá. Nosotros nos acostábamos, ajá, y iba a comer, o agarrábamos esas chibolitas y así le dábamos a mis hermanos en la cabeza. Pero eso de tanto se empacha aún. ¿No? Cuando está maduro, es bien rico. Mi papá siempre nos, sí, ajá, nos decía que qué rico era. Y siempre nos bajaba y a nosotros nos gustaba. Yo aquí, o sea, aquí, verdad, casi no veo de así palos de que den esa fruta. Hasta ahorita que estoy viendo eso. Ahora lo que es allá en Ciudad Hidalgo, sí, mucho se ve. Pero a la par de mi casa, los palos así se ponen, mira, llenos. Pachito. Como uvitas ahí, bien maduras. Miren, patojas, aquí hay un palo de chile, ¿no? Una mata de chile. Esa no. Un palo, digo yo, una mata. Ahora hay que limpiarla. Ahí está el chilito, ¿no se ve? Por aquí están los chilitos, muchachos. Solo hay que limpiarla, no hay que pegarle. Miren, chepillos. Puede servir también hasta para hacer un chile. Para, ajá, hacer un chirmol. Cuidado, Cindy. Para echar de gallina. De una vez. ¿Sabe? Delicioso. Además le da otro sabor diferente a este chile. La Cindy... gateando viene. La Cindy hasta la mata quería abrazar de una. A ver, ¿quién se lo trae? Yo se lo regalo. ¿Y a quién de ustedes le gusta el chile, pato? A mí. ¿Le gusta el chile? A mí, sí. ¿Y a usted, Jackie? A mí me gusta. ¿Le hace mal? ¿Le hace mal? Yo si logro destripar este, ¿por qué creen que yo lo sostengo de aquí del palito? Porque miren, chicos, si yo logro destripar este chile con la mano, este otro día, mañana, por ejemplo, la mano me aparece la pura viva sangre y se me hinchan los dedos. Soy alérgica a eso. Ah, pero sí, a la Cindy dice que le gusta el chile con huevo, dice. Con huevo. A mí también. Sí, mis hermanos no permiten que ni lo toque cuando me piden con que les haga. Con cilantro y cebolla, ala, qué rico, ajá, sale. Bien y rico. Consomé, es bien rico, pero solo que a mí me quema. Ah, o sea que te quema lo el... Ajá, el picante me quema, el irritante. Te irrita la mano. Ah, miren, pues. Está fregado con la Jacqueline. El dedo para... ¿Qué está haciendo la Jacqueline? ¡Ay, tráiganme agua la pobrecita! Patojas, vayan a tomar agua ahí en el tecomate que trajo la... Ahí hay agua en la laguna también. La Cindy es una picazón en la garganta, anda buscando con ese chile. No pica. Para no picar esa. Pueden ver hasta leña se encuentra aquí, miren. Y bien seca. Y sequísima. No está seca. Ahorita no está seca porque como llovió. Está mojada, está húmeda. Está seca ese palo, no le entra lo húmedo. Revísalo tú. Ah, ese es, ¿cómo se llama? Pino, va. Ese palo es bueno, con un pedacito que se lleve uno para juntarle. El pino tira ocote. Para juntar para el juego. Juntar juego. Con un pedacito, miren, muchachos. La Cindy se va a terminar. ¡Para la cara! ¡No, va a dejar sin agua! Muchachos van a dejar sin agua. ¿Has comido el chile? Es que me picó. ¿Y quién le dijo que se lo comía? Hasta cómo lo agarra. Vaya, pues. Saboreándolo todavía, man. Si no hay, hay más en la laguna. Es cierto, esa agua sabe como si está en el refrigerador. Yo he tomado, pero de agua de que echamos en cuchumbo, es normal, no en tocomate. En cuchumbo. En botes de ¿cómo se llama? De Pepsi, de esos de desechables. Depende de garrafón. Ah, pero eso sale diferente a como ¿sí? eso. Y ese está frío. Aguárdalo frío. Hielo está. Eso aguárdalo frío. Igual. Si uno lo tiene como una refri, sí, calidad. Me dijo mi tío, el agua que echas ahí me está del nabo. Del nabo. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá. Así es, van a seguir ahí las patojas. Entonces nos vemos en el próximo chicos, video.